A simple vista, parece una zona de guerra, huele a muerte. Vehículos totalmente consumidos por el fuego son el paisaje del lugar. Estas son las imágenes de la Zona Cero, zona que fue resguardada celosamente por militares, AFIS y Policía Federal. Un boquete se aprecia en el edificio que une a la calle Ferrocarril de Cuernavaca y Montes Pelcups. Lugar donde se presume fue el epicentro del avionazo. Según especialistas, las ondas expansivas de la explosión alcanzaron 100 metros a la redonda. Hasta ahí cayeron restos de la aeronave. Los testigos hablan. Cuando toda la gente va saliendo, todos los carros van a vuelta de rueda. Y cuando cae la nave, pues cayó encima de los carros con gente. Entonces dicen que hay pocos muertos, pero en realidad no, porque cayó arriba de los carros, los vehículos con gente, explotaron y se fueron siguiendo los carros con las mismas explosiones. Los puestos también desaparecieron, varios que estaban ahí, sus tanques de gas también explotaron. 10 metros de la detonación. Yo pues, me quedé parado, me bajé del carro y toda la gente empezó a correr. Entre ellos salieron dos gentes quemadas, ya las llevaban arrastrando, una señora inconsciente y un señor ya bastante quemado. Mis compañeros de aquí del sitio vieron también a clientes del sitio llegar aquí. Aquí llegaron gritando, pidiendo auxilio porque no había nada de servicios de ambulancia, bomberos, nada había. Tardaron como unos 20 minutos en llegar y llevarse al chavo que estaba aquí, todo quemado, sangrado de sus oídos, con la cara toda quemada. Fue muy, muy, muy traumante todo lo que nos pasó. Hombres con batas blancas recorrieron entre escombros y chatarra la zona cero para recabar elementos que ayuden a esclarecer la tragedia. Pasada la medianoche, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, arribaron al lugar. Medina Mora, con lámpara en mano, realizó una revisión minuciosa de la zona. Hasta el momento, las autoridades que atraen el caso señalan que la caída de la avioneta en que viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, se derrumbó por un accidente y aseguran que la investigación puede tomar días, si no es que semanas, para conocerse las causas probables y factores que intervinieron en el accidente. Para el Universal, Alberto Torres, Jorge Villalpando e Isaías Pérez, videoreporteros.